Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. En esta ocasión voy a volver a hablaros de la saga de novelas de fantasía que estoy escribiendo y concretamente del tercer libro, que ya fue publicado hace unos meses, pero como he estado sin hacer vídeos, pues no os lo he podido presentar tal como hice con las dos primeras novelas, El Don y Las Armas de la Humanidad, a la cual le hice unos vídeos para explicaros de qué iba la trama. Por supuesto, vamos a hacer lo mismo con este tercer libro. Como podéis ver, se llama, este es el libro, es bastante grueso, es como si fueran dos novelas normales, es un libro realmente muy, muy grueso, es el más largo de la saga. Yo ya sabía desde un principio que iba a ser el más largo, tiene concretamente 775 páginas, lo cual, como digo, es como si fuesen realmente dos novelas. Incluso pensé separarlo en dos, porque, como ahora veréis, tiene dos partes muy diferenciadas, pero finalmente me gustó más hacerlos de un tiro. Primero vamos a ver la portada, os lo voy a poner que se vea mejor. Como podéis ver, tiene distintos elementos. Por un lado está el martillo, el Mjolnir, que es la última de las armas de la humanidad que quedó pendiente al finalizar el segundo libro. Era una serie de armas, cual los protagonistas tienen que ir buscándolos porque son armas que tienen que aparecer en la batalla final de la era, o de los tiempos, como queréis decir. Y quedó pendiente el martillo de Thor, que no estaba, aquellos que hayáis leído la novela, bueno, y aquellos que no, pues tampoco importa, no es algo importante, no estaba en este tiempo y tenían que viajar al pasado para recuperarla, que es de lo que va este libro. Bien, aquí tenemos a uno de los protagonistas, a Venta, sosteniendo Excalibur y sobre un caballo, en una representación de una escena que aparece en el libro. Después tenemos a Mal y a Galán. Creo que la escena es bastante explícita, se ve claramente lo que va a ocurrir. Digamos, el triunfo de Amal, de lo que lleva buscando desde el primer libro. Después tenemos aquí a los distintos personajes protagonistas. Tenemos aquí a Johnny, tenemos aquí a Rihanna, a Santiago, a Caribel, a Venta, a Amal, a Galán, a el enano Chibiriwoki, a Víctor y a Eugene, los compañeros del viaje de esta aventura. Después, el último elemento que aparece en la portada, pues vemos una pirámide escalonada con un piramidón de oro, junto con el personaje de Thor, que sostiene el martillo en alto que brilla de poder. Aquí, este personaje que hay aquí, que aquí no se ve muy bien, está muy pequeñito, es Amal. Y como vemos, vemos aquí que está sobre una ciudad de círculos concéntricos, creo que no necesita ninguna presentación. Esto sería el templo, la pirámide que hay justo en el centro de la isla, y está rodeada de, o están enfrentados a olas grandes como montañas. Esta escena aparece cerca del final del libro, es al final de lo que es una de las últimas partes, y creo que es bastante explícita de lo que puede llegar a ocurrir. Después tenemos en la contraportada, tenemos otra foto y una, digamos, la descripción que hago del libro, os la voy a leer. Dice: en este tomo de la saga de Amal y Venta llega la destrucción y la muerte en masa como pocas veces se ha descrito en una novela. Y os garantizo que es así. En este libro, por número de muertos, pocas novelas creo yo que superan a esta. Una historia más adulta en la que se refleja la evolución de los personajes, que ya no son en absoluto los niños que eran al comienzo de la saga. Obviamente, a lo largo del primer libro eran unos niños que después, en la segunda parte del libro, pues crecieron hasta convertirse ya en jóvenes. En el segundo libro, pues transcurre durante un año en el cual pues siguen creciendo, y este libro pues ya son un poquito más mayores y transcurre en el periodo de 2 años. Durante la historia de esta novela transcurren 2 años de tiempo, por lo cual poco a poco se van haciendo cada vez más mayores los personajes. Bien, la historia de este volumen está dividida en dos vertientes bien diferenciadas. Como he dicho, se podía haber dividido en dos libros, pero finalmente no quise hacerlo. Por una parte, seguimos a los protagonistas en su aventura a través del tiempo en busca del martillo de Thor, la última de las 7 armas de la humanidad en el pasado remoto, concretamente 7500 años atrás, que los llevará a presenciar acontecimientos que dieron lugar a la mitología nórdica en sincronía con otros mitos como la historia de la propia Atlántida. Porque eso he hecho en la parte de la novela en la cual viajan al pasado, he hecho un sincronismo entre la mitología griega, la mitología nórdica, también la historia de la Atlántida y la propia historia y historia geológica incluso de la Tierra. Bien, por otra parte, asistimos al devenir de los acontecimientos en el mundo actual que dejaron atrás, donde se produce una guerra devastadora cuando el diablo Caligastia decide atacar al mundo humano.
como la guerra, la ansiada guerra que se había estado fraguando a lo largo de las dos primeras novelas, en esta novela por fin estalla cuando los protagonistas están en el pasado. O sea, vemos a otros personajes que hemos visto a lo largo de la saga, pues cómo se enfrentan a esta circunstancia, porque es una guerra mundial, como digo. No me ando con chiquitas a la hora de muertos, porque es una guerra mundial con armas modernas. Ya os podéis imaginar cómo puede ir acabando la cosa. Continúo, y donde Kron, frente a la última alianza, se alza como el bastión defensor de la luz frente a la oscuridad. Aquí vemos también una foto de París destruida, con la torre Eiffel tumbada sobre el Sena, y una explosión que refleja un poco lo que es la destrucción que vamos a presenciar en esa parte de la novela. Finalmente, pues termina con una frase que aparece en el libro, que dice así: Kron había previsto esta batalla, incluso el modo de derrotarme, solo que no contaba con que el más poderoso de sus aliados le fallase. Ese error de cálculo va a costaros a todos la vida. Estas son unas palabras que dice Daligastia a unos contrincantes durante la batalla más importante, digamos, de la guerra mundial. Bien, esto es, digamos, lo que es el comienzo. Vamos a entrar en detalle, tal como hicimos la vez anterior, y voy a hablaros un poquito de todo lo que es la novela. Vamos a irnos al índice, y es un libro, también quiero decir, que en el cual he incluido mapas hechos por mí, y también he incluido fotografías en esta ocasión, que acompañan un poco algunas de las escenas, digamos, de lo que es la novela. Bien, el contenido del libro. Primero, pues hace un resumen muy, muy escueto de la historia de los libros 1 y 2, obviamente, para que aquellos que toman el libro, a lo mejor llevan tiempo sin leer los anteriores, pues se les refresque la memoria. También digo de que si leen directamente este libro, lo pueden hacer, pero les va a faltar mucho contenido, porque claro, salen personajes que ya no los voy a presentar en esta novela, porque ya han tenido una presentación y una historia a lo largo de dos novelas bastante extensas anteriormente, por lo cual yo aconsejo que, aunque yo creo que esta es la mejor de las tres novelas, estaría entre la segunda y esta, la verdad, son las dos que más me gustan, pero el final de este quizá tiene un punto mejor. Esta quizá, el comienzo es un poco más lento, le pasa un poquito igual que a la primera, porque hay que hacer un poco de presentación, pero el final de esta novela, yo creo, personalmente es mi opinión, y también coincide con lo que me han estado diciendo la gente que lo ha leído, el final es lo mejor de las tres historias. Bien, pues como digo, hay primero un resumen del libro, después hay una pequeña descripción de los personajes principales, una introducción que sitúa, digamos, lo que está ocurriendo, y llegamos al prólogo. El prólogo, llamado El Muchacho, es una historia, igual que ocurre en los anteriores libros con los anteriores prólogos, es una historia que obviamente está incluido en lo que es la novela, pero que tiene, digamos, otro aire. Ya aquellos que lo hayáis visto, lo hayáis leído los anteriores, lo entenderéis. En esta ocasión nos describe, se llama El Muchacho, nos describe cómo Thor, siendo un niño, consigue el martillo, el Mjolnir. Bien, y pasamos seguidamente a la parte primera del libro, que se llama La Caída de los Dragones. Como recordaréis, aquellos que lo hayan leído, pues el libro segundo termina con el viaje en el tiempo. Los protagonistas viajan en el tiempo, uno de los personajes Rihanna se cuela de polizón en el último instante y viajan hacia el pasado, ahí termina, en teoría para ir 7500 años atrás para conseguir el martillo. Pero ¿qué ocurre? Aquí nos encontramos con que algo sucede durante el viaje y algo tira de ellos, está todo explicado. Y van mucho, mucho, mucho más atrás de lo que ellos esperaban y a dónde tenían que ir. Acaban yendo al final del periodo cretácico, al final del periodo de los dinosaurios, que es el mundo donde está la civilización de los dragones. En esta cosmogonía que he creado, pues han existido varias civilizaciones de seres evolutivos antes que los seres humanos, y uno de ellos es los dragones. En la época de los grandes reptiles, pues se creó una civilización de seres evolutivos, desarrollados, inteligentes, que eran los dragones. Dragones que algunos habían llegado a sobrevivir hasta nuestros tiempos en esta historia. Pero bueno, aquí es cuando están en su auge y vemos su apogeo. Por eso se llama La Caída de los Dragones. El primer capítulo se llama Cuando Estamos, que es cuando llegan allí y no saben dónde están, se tienen que situar. El segundo capítulo es El Mundo de los Dragones, en el cual pues ya los
los personajes se van viendo cómo es ese mundo. Después viene El Señor de los Dragones, es un personaje que ya ha sido mencionado, porque obviamente no podía aparecer en las novelas anteriores, que es Prime Vador. Un personaje que es muy importante en esta cosmogonía. Y continuamos con el capítulo 4, que sería Nube de Muerte. No voy a decir lo que es, pero es aquello que desata el final de esa civilización. Después tenemos el capítulo 5, que se llama Satanás. Satanás, el personaje de Satanás, aquí aparece como siendo un símil de un príncipe planetario. Era el príncipe planetario de la Tierra en esa época, al igual que Caligastia lo era en la época nuestra, en nuestra era. Vale. Y por último, el capítulo 6 de esta primera parte del libro, que se llama Huir o Morir. Vale. Finalmente, existe un apéndice, como en todas las partes de mis novelas, el cual se llama Jerusalem, que es, digamos, un epílogo de esta parte de la historia. Y sería un epílogo de lo que es el mundo de los dragones, y que viene enlazado con parte de la cosmogonía que surgen estas novelas y que se extiende mucho más allá de ellas. Vale, vamos a la segunda parte del libro. En esta segunda parte abandonamos a los personajes principales, a la historia esta del viaje en el tiempo, como dije antes, tiene como dos vertientes, y volvemos a lo que es el periodo moderno, a lo que es la actualidad, el cual se llama Guerra Mundial. Creo que el título de la segunda parte es bastante explícito. El primer capítulo, el séptimo capítulo del libro, se llama Orgía de Sangre, el cual vemos un poco la naturaleza de los vampiros. Son realmente, no he inventado nada. Pongo la naturaleza de los vampiros tal como es en las novelas clásicas, pero quitándole un poco el misticismo moderno que le han dado esta... que parece que los vampiros se alimentan de caramelos. No, aquí vemos la naturaleza vampírica y vemos al personaje de El Segador junto con sus hijos, entre comillas, y vemos un poquito, digamos, lo que va, cómo se empieza a desarrollar esa historia. Después vemos la fuente de la vida. Tenemos un capítulo en el cual el personaje de Lavan Freeman, que es un personaje que ya en este libro tiene mucha importancia, pero va a tener muchísima más importancia en el cuarto y en el quinto libro, el personaje de Lavan Freeman, pues sigue con sus investigaciones, y aquí aparece que está desarrollando un suero para convertir a los humanos, en darle los dones que tienen los elfos, convertirlo en inmunes a todas las enfermedades y también al envejecimiento y a la muerte. Se llama La Fuente de la Vida. Continuamos con el capítulo 9, en el cual se llama Tambores de Guerra. Aquí suceden una serie de circunstancias donde Lavan Freeman acaba presentándose ante la élite, ante los hombres más poderosos del mundo, en el cual, digamos, tiene un enfrentamiento con ellos. Aquellos que conocéis al personaje de Freeman, es pura nobleza, pues se enfrenta a ellos porque quiere que este logro científico que ha conseguido, pues llegue a todo el mundo de forma gratuita y que no solo sea beneficiado una élite de ella. Y por supuesto tiene un enfrentamiento, pues, con aquellos que manejan el mundo. Y en ese momento, o al final de este capítulo, pues empieza la pesadilla, que es el capítulo número 10, llamado Pesadilla Mundial, en el cual no me duren prendas en decir que en ese capítulo pues mato a una enorme parte de la población mundial, porque es cuando comienza la guerra, y la guerra no comienza con titubeos o pequeños escaramuzas, no. El diablo ataca al mundo humano y lo hace a lo grande. Bien, el capítulo 11 se llama Salvar a Lavan Freeman. En este capítulo, pues la última alianza empieza a buscar a los aliados que entre la destrucción pues pueden encontrarse. Intentan buscar a Lavan Freeman, que se encontraba en Nueva York. Intentan salvarlo. Y por último, en el capítulo final de esta segunda parte del libro, que se llama Luz en la Oscuridad, es, digamos, cuando se empieza a organizar la resistencia. Ya Chrome se pone al frente de los ejércitos y concretamente este capítulo realmente se hace desde la vista de unos personajes que realmente son personajes normales, pero ven un poco, se desarrolla el qué está ocurriendo, digamos, durante la guerra, y al final pues llega la esperanza. Vale. En el apéndice de esta parte, de esta segunda parte, se llama Chrome y Zuma.
en el cual vemos un poco, seguimos una trama secundaria en el cual el personaje Kron se encuentra con el primordial, el Diablo Zuma, que para aquellos que no han visto la, o que han leído las anteriores novelas y quizá no se acuerden, es el primordial del cual se enamoró la elfa Varianna. Vale, continuamos con la tercera parte. La tercera parte, llamada Idboria. Idboria es el nombre que yo le doy a la Atlántida. La Atlántida, recordemos que es el nombre que le da Solón a esta civilización que estuvo al oeste de Occidente de Europa. Que después, pues, obviamente, es la Atlántida. Aquí, como digo, hago un sincretismo. Y esta tercera parte, los personajes protagonistas llegan por fin a donde tenían que llegar. Y se llama el primer capítulo, el capítulo número 13 de la novela, Primeros Indicios. Ahí empiezan, digamos, a investigar, ellos llegan a África, entonces tienen que empezar a investigar dónde tienen que ir. En el capítulo número 14, bueno, también aparecen personajes que también habían aparecido en el prólogo, porque el prólogo no solo es la presentación de Thor, sino también un poco la presentación de ese mundo en el cual hay unos gigantes que se llaman los Ugrum, que son una especie de gigantes salvajes, gigantes. Unos seres de unos 3 metros, se pueden considerar gigantes. Bien, pues aquí, como digo, ya vemos, ellos al llegar a este mundo, pues empiezan a ver cómo es todo esto. Y en el capítulo número 14 están los hombres de los caballos, se encuentran con los idborienses, los hombres de los caballos, que también son llamados hombres de los caballos, también dioses guerreros, y de otras maneras, porque es una civilización mucho más avanzada de la mayoría de las que los rodean. Aquí se va mostrando cómo existen varias civilizaciones en este mundo antiguo que están más desarrolladas que el resto. Está la de Idboria, que sería la Atlántida, está también una en la antigua Grecia, que es la civilización de Kaptara, y después está la civilización de la antigua Mesopotamia, de lo que serían los presumerios. Vale. Continuamos. En el capítulo número 15, el origen de las lenguas, bueno, aquí van viajando hacia Idboria y desarrollo pues un poco lo que es, sigo desarrollando lo que es ese mundo y un poco doy explicaciones de cómo se desarrolla, cómo se han llegado. Y el capítulo 16, llamado Atlántida, pues los personajes llegan por fin a la ciudad. Llegan a la ciudad de Idboria, que aquí pues le doy el nombre con el que se conoce hoy en día, Atlántida. Después pasamos al capítulo 17, llamado Thor. El personaje Thor, los personajes se encuentran con el rey de Idboria, que es Thor, el rey Thor. El cual, obviamente, tiene el martillo. Después, el capítulo 18, es la celebración. Aquí hay una serie de capítulos que son la celebración, la alianza, la profecía. Aquí pues vamos viendo cómo se va desarrollando los acontecimientos. Los personajes van pasando tiempo en el lugar. Y finalmente pues son encargados por Thor. Thor se compromete en darles el martillo pero tiene antes que ocurrir una guerra, porque quiere enfrentarse a los Ugrun, a estos gigantes, en el cual pues, y para ello necesita el martillo. Entonces, antes de eso, pues necesitan reunir aliados, porque uno de los personajes, que no quiero contarlo todo obviamente, pues ha descubierto que los Ugrun se están preparando un ejército inmenso para atacar el mundo de los hombres. Y entonces Thor va a hacer exactamente lo mismo, quiere unir los distintos imperios y para enfrentarse a esta amenaza. Los personajes pues son, entre otros grupos, encargados de ir reclutando pueblo a pueblo a lo largo de todo lo que es este mundo conocido, a menos lo más cercano, pues a buscar alianzas. Existen distintos grupos que salen en muchas direcciones y ellos, el grupo de los personajes protagonistas, pues salen a cumplir con esa misma misión. Y así llegan a una de las civilizaciones donde está el personaje que aparece y da nombre al capítulo 21, que es el Carnicero. El Carnicero, pues otro personaje que tiene, ya lo puedo adelantar, una de las armas de la humanidad también. Obviamente una de las armas que está en el pasado, porque obviamente en ese momento existen armas que están repetidas. El Carnicero tiene también la misma espada Excalibur, la misma que tiene Venta. Y es un personaje de armas tomar. Desde luego el título de Carnicero le va como anillo al dedo. Después, en capítulo 22, se llama Tierra de Miel. Los personajes van a una de las grandes ciudades del Imperio de Idboria, que estaría cerca de lo que es la isla de Malta. Y ahí les surge una misión secundaria en la cual tienen que averiguar qué ha ocurrido con una serie de desapariciones, y en la cual hay implicada una serie de demonios, otros personajes. Y en el último capítulo, que se llama Os he fallado,
pues no voy a decir exactamente qué es lo que ocurre, pero se produce una pérdida dentro de lo que es el grupo de los protagonistas. El apéndice de esta parte se llama Serup y Tiamat, que son dos personajes, dos primordiales, dos demonios, que tienen cierta importancia en esa parte de la historia y la tendrán en una de las últimas. Vale. Pasamos a la parte cuarta del libro. Se llama La Última Alianza. Es el nombre de la organización que crea Kron, pero aquí adquiere otro nivel porque se refiere a la alianza ya total para enfrentarse a los demonios de todos los humanos, de los enanos y de los elfos. O sea, ya es una alianza total de una guerra de este bando contra el bando de los demonios y los liderados por Caligastia. El capítulo 24, que es el primero de esta parte, se llama Velum Nuntium. Aquí hacemos un poquito de resumen de cómo va la guerra, etc. Es una frase en latín que viene poco menos a significar eso. Después tenemos el capítulo 25, los desaparecidos. Aquí pues vemos, por un lado, lo que ha ocurrido con los vampiros, que son personajes que no han aparecido en la guerra, cuando deberían haber participado, y no se sabe, los personajes se preguntan que por qué no están, y pues aquí resolvemos qué ha ocurrido con ellos. Y también aparecen pues la Van Freeman y otros personajes. Bueno, continuamos con el capítulo 26, el plan de Kron. Aquí Kron se presenta ante los elfos, ante la nobleza elfa, por decirlo de algún modo, y pues presenta una serie de planes y también les dice que tienen que evacuar Iskeldun, la capital de los elfos. Por aquellos que hayan leído los libros, pues quizás sepáis por qué, por una visión de las que tuvo Amal. Bien, después tenemos el capítulo 27, la venganza de Varianna. Varianna, uno de los personajes principales y que más han gustado a la gente que ha leído los libros por los comentarios que me han llegado, pues ella tiene una deuda pendiente con el segador por la muerte de su padre y, digamos, en este capítulo y en el siguiente, llamado La Perla y el Segador, la perla es el sobrenombre que le ponían a Varianna los elfos, pues se enfrentan. Aquí en estos dos capítulos, Varianna y el Segador tienen una batalla, que también había sido predicha por Amal. En el capítulo 29 se llama La Batalla de Domodar. Domodar es el castillo, la guarida del diablo, y aquí se produce la gran batalla, digamos, de esta guerra, donde las últimas fuerzas de los demonios se enfrentan a las últimas fuerzas de la humanidad, los elfos y los enanos, en la gran batalla. Vale, y por último, el apéndice el apéndice de esta cuarta parte se llama La Guerra No Ha Terminado. Pues después de aquí, pues todavía queda algo pendiente. Vale, pasamos a la quinta parte y volvemos una vez más al pasado. La quinta parte se llama Ragnarok. Capítulo 30 se llama La Nueva Líder. Aquí pues ha ocurrido algo que hace que Amal tenga que hacerse al frente de lo que es el grupo de expedición de esta aventura, y Amal a partir de este momento pues madura, tiene que hacerse cargo, digamos, de la misión. Después, en el capítulo número 31 se llama Noé. Noé, aquí me tomo una licencia histórica, quería poner a este personaje en esta historia, realmente es un personaje que no debería aparecer en esta época, debería aparecer unos 3 milenios después, pero aquí me tomo una licencia, como digo, histórica, y lo meto aquí, porque creo que va muy bien con la historia, encaja muy bien. Después, el capítulo 32, regreso a Idborias. Han terminado la misión, digamos, que tienen que hacer de reclutamiento, en el que llegan hasta la lejana Ur y regresan a Idboria. En el capítulo 33, Laurana, la vidente suprema. Este es un personaje que ha sido nombrado, personaje del pasado, obviamente, porque ya no, en la época actual, digamos, donde se desarrollan la mayoría de los acontecimientos de la historia, es un personaje que ya murió hace muchos siglos, pero sin embargo, aquí aparece. Y es un personaje realmente muy importante en esta cosmogonía porque es la mayor vidente que ha existido. Y aquí existe un interés entre ella y Amal, que Amal también requiere o no, tiene este don, aunque no tan poderoso como Laurana. Y es un capítulo bastante importante porque dice mucho más de lo que aparenta este capítulo. Bien, después tenemos el personaje, amo la historia, del capítulo de La Playa 3. En todas las novelas aparece un capítulo que es La Playa. Está en la primera novela La Playa 1, en la segunda La Playa 2, en esta La Playa 3, y en la cuarta habrá una Playa 4 y en la quinta habrá una Playa 5. Es una curiosidad que me gusta meter en los libros y
siempre en una playa siempre aparece, hay un acontecimiento importante. Y aquí, pues, Amal consigue lo que estaba buscando. Después tenemos la montaña sagrada. Aquí están desarrollando los acontecimientos, se aproxima la guerra final y los personajes quieren evitar que parte del ejército, digamos, de los enemigos, no quiero destripar nada, pues ataquen desde el norte, y los esperan en lo que es la montaña sagrada de Eitboria, que sería el conocido como el Torcal de Antequera, que es un lugar realmente fabuloso para una batalla que se desarrolla en el siguiente capítulo llamado La Batalla del Torcal. Bien, en el capítulo 37 se llama Siembra de Sospechas. Aquí uno de los personajes, Johnny, pues declara pues unas dudas que tiene, y los motivos de esas dudas se los dice a los dos protagonistas principales, a Mal y a Venta, sobre Galán. Galán es un personaje que, quiera o no, es un personaje misterioso, muy poderoso, que cada vez lo es más. Y Johnny, pues, tiene ciertas sospechas por unas cuestiones que ha visto sobre él. Bien, después tenemos el capítulo 38, que es El Ocaso de los Dioses. Aquí se desarrolla la gran batalla de la era antigua. O sea, la batalla de los humanos contra los Urum, en el cual decidiría el futuro de la Tierra. Y creo realmente que la batalla me ha salido muy bien. Creo que la descripción de la batalla, estoy bastante muy muy satisfecho con ella. Los comentarios que he recibido de aquellos que han leído el libro les ha encantado. De hecho, he tenido comentarios que me han llegado a sonrojar. Y la verdad es que estoy muy muy satisfecho cómo se desarrolla toda esta parte. Quizá la de todos los tres libros, toda esta parte es la que más me gusta. Y la que estoy realmente más satisfecho de ella. Después el capítulo 39, que es el final de esta batalla, que se llama Así nace un dios. Tiene mucho que ver con la imagen que se ve en la portada del libro, esta parte. Y finalmente el capítulo 40, Regreso al futuro. Aquí en este capítulo pues se ve un poco como los meses siguientes a esta gran batalla, cómo ha quedado ese mundo, esa civilización después de esos acontecimientos que cambian por completo la faz de la Tierra en la que están viviendo. Y ellos, los personajes, al final regresan, vuelven el viaje en el tiempo, el cual no sale como ellos esperan. Ocurre algo que va a ser trascendental en la historia, ya que va a continuar en estas novelas, y que a muchos os va a sorprender el final de este capítulo. Bien, y finalmente tenemos el apéndice de la quinta parte, el cual se llama De la Atlántida y el Diluvio. Aquí nos avanzamos unos milenios en adelante, y es una carta que hace Imhotep a el que será su alumno y futuro emperador Djoser. Pues aquí hago una carta en la cual pues hago un poco una explicación de todo lo que ocurrió después, digamos, de los acontecimientos que se han visto a lo largo de esta historia. Y finalmente pasamos a la sexta parte, porque aunque ahí pueda parecer que termina la novela, no, existe una sexta parte porque los protagonistas tienen que volver a un mundo el cual no está ni mucho menos como estaba cuando ellos partieron. En el capítulo 41, bueno, la sexta parte se llama El fin de una era. Creo que bastante descriptiva el título. En el capítulo 41 se llama Los más fuertes de la Tierra, en el cual se produce la ansiada batalla a lo largo de las tres primeras novelas entre los personajes más poderosos de esta saga, que son, al menos de esta saga hasta ese momento, que son Crom y el Segador. La batalla entre padre e hijo finalmente ocurre y no voy a decir ni mucho menos el resultado. Aunque el resultado no termina en este capítulo, termina al final de esta saga, de esta parte. Bien, en el capítulo 42 se llama No hay lugar para el amor. Aquí los personajes aparecen, vuelven, aparecen en París, han regresado al presente y se encuentran que el mundo está destruido. Prácticamente buena parte del mundo ha sido aniquilado y se encuentran pues que aún existe, está en plena guerra. Ya es el final, pero aún está en plena guerra. Bien, en el capítulo 43 se llama Las señales de los tiempos. Aquí un personaje que aparece en esta novela. En esta novela tiene poca importancia, pero es un personaje que va a tener mucha importancia en el cuarto y sobre todo en el quinto libro, que se llama Joseph Kogan. Es un rabino que va a tener bastante importancia, como digo, en el desarrollo de los acontecimientos futuros.
Ahí aparece este personaje junto con otro rabino, que es, digamos, contrario a él, son como antagonistas uno de otro, y deciden, pues empieza la cosa a torcerse. Aquí empieza a verse que quizá el bando de los buenos no hay alguna manzana podrida del cual no se sabe realmente quién es. Y finalmente el capítulo 44, bueno, finalmente no, todavía queda uno más, que se llama Amarga Victoria. Amarga Victoria, aquí los personajes protagonistas se unen a la guerra, al menos varios de ellos, otros se van ya a descansar, y tienen que rescatar a la Van Freeman, que está en manos de los, digamos, de los orcos, de los demonios. Y el capítulo 45, que es el último del libro, que se llama El final, entre comillas. El final. Obviamente, como hay más novelas, sabéis que no es el final. Pero para los acontecimientos puede parecer el final para los personajes. Y el último ya, el epílogo, ya del libro, el epílogo final, que se llama Nueva Era. Que este epílogo es quizá el más importante de todo, de todos los epílogos, de todos los libros. Porque es un epílogo que lo cambia todo. Digo, todo parece que ha terminado de una manera. Y de repente en el epílogo todo cambia. O sea, el epílogo es realmente. No os lo leáis. O sea, aquellos que os gusta leer el final de los libros, os digo que no se os ocurra leeros el epílogo, porque si no, os cargáis la historia completa. O sea, es un final que os va a sorprender muchísimo. Quizá alguno no, pero alguno lo pueda ver venir, pero yo creo que os va a sorprender. De hecho, todas las personas que lo han leído se han quedado diciendo, pero ¿cómo haces esto al final? Os va a gustar y mucho, mucho me han amenazado incluso con emascularme si no continúo la saga y no tardo demasiado. O sea, que no haga como el autor de Juego de Tronos que se va a morir sin terminar la saga, que tengo que continuarla porque si no, como digo, me han amenazado con dañar mi integridad física. Bien, ya pues después hago, como siempre, hago una especie de introducción a lo que va a ser el siguiente libro, que se llama El Triunfo de la Bestia. Es el título del libro cuarto, que ya está en desarrollo. Y también, pues, pongo unos mapas, que os los voy a mostrar, unos mapas que aparecen en el libro y que desarrollan lo que es el lugar, digamos, del pasado. Son dos mapas que he hecho yo personalmente. Aquí podéis ver cómo lo pinté primero a mano. Son dos mapas, como veis, los pinté a mano, después los pasé a ordenador y ya los terminé en el ordenador. Este primer mapa que os estoy mostrando es de lo que es la zona de Iboria desde más cerca. Veis que el mapa pone Océano Euborcón, que es el Océano Atlántico. Quizá el mapa no podéis distinguir lo que se está viendo porque está puesto, si os fijáis, en la rosa de los vientos que hay ahí arriba, el norte está hacia la izquierda. En este mapa lo he inclinado un poquito, el este no queda totalmente hacia arriba, está un poco inclinado porque me parecía, digamos, más sencillo a la hora de dibujarlo. Como podéis ver, el mapa es muy distinto o es difícil de reconocer lo que estáis viendo. Estáis viendo el sur de lo que es la península ibérica y el norte de África. ¿Por qué tiene ese aspecto? Pues porque hace 7.500 años el Mediterráneo estaba cerrado. El istmo de Gibraltar no era un puente de tierra que unía los dos continentes y el mar Mediterráneo estaba unos 800 metros por detrás. Esto es una hipótesis que yo creo en ella. Ya os la contaré y la desarrollaré en varios libros. O sea, no es una cosa que me he inventado para la novela. Y yo personalmente y otras personas, otros investigadores, creemos que es así. Bien, como digo, el mapa que podéis ver en el interior es el aspecto que tendría el mar Mediterráneo si se le quita 800 metros al nivel del mar. Como podéis ver, existe una isla de Malborán. Estos serían las costas de lo que correspondería Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y quizá un poquito de Almería. Y su parte correspondiente de Marruecos. Lo que es la parte atlántica, como podéis ver, existen ciertos mares interiores, como por ejemplo este que veis abajo a la izquierda, donde pone Édbora. Esto sería. Son nombres de ciudades que existen hoy en día con los nombres cambiados. Édbora es la antigua ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Aquí veis también Caura, que sería la actual Sevilla. Este mar interior que podéis ver aquí, en la época de los romanos, sigue existiendo, siendo más pequeño, llamado Lago Lagustino. También veis el Lexos, que sería la actual Larache,
veis también ahí que hay un mar interior que existiría. ¿Por qué? Porque el agua que falta en el Mediterráneo haría que el Atlántico tuviese unos 6-7 metros más de altura, aparte de los cambios geológicos que se han producido en ese tiempo. Por lo tanto, por eso la costa atlántica es tan distinta, además de obviamente la costa, digamos, en el interior mediterráneo, llamado en esta época, en esta historia, el mar de Bor. Veis una serie de ciudades y también una serie de líneas. Los personajes, pues, en la historia, pues, aparecen. ¿Veis? Donde pone plataforma, digamos, en la plataforma abajo a la derecha del mapa, que es en la plataforma del tiempo, ahí donde donde viajan, es lo que usan, digamos, para viajar junto con las esferas de espacio, el tiempo y la materia. Y de ahí, pues, viajan a Lexos, ahí donde se producen los primeros capítulos, de cuando llegan hasta aquí, y después viajan por tierra hacia Edbora, o sea, lo que es la Atlántida. Después, como veis, hay una serie de líneas porque son las distintas rutas que toma a lo largo del libro. La primera ruta que va hacia la izquierda es hacia donde van, digamos, cuando hacen el viaje. Ahora después lo vais a ver mejor en el otro mapa. Y las distintas ciudades, pues, son las ciudades principales del imperio, digamos, de que están más cercanos a lo que es Idboria. Ahí podéis ver Lexos, podéis ver Cornae en África, podéis ver Tarth también en África. Boran, en una isla que hoy en día ya no existe. Lakipay, que estaría cerca de la actual Málaga. Aquineo, que estaría cerca de la actual Ronda. Caura, como he dicho ya, sería cerca de Sevilla. Y Edbora, San Lucas de Barrameda. Y también la isla de Éoter. La isla de Éoter, que está ahí justo enfrente del estrecho, en el futuro se convertiría en una nueva Atlántida. Pero eso sería después de los acontecimientos que se ocurren en esta historia. Vale. Después, la línea, digamos, que veis que va hacia un lugar que se llama la Montaña Sagrada, es el recorrido que hacen los personajes en esta parte de la historia que digo que van a combatir a lo que es el Torkal. Bien, el siguiente mapa que podéis ver es un mapa mucho más ampliado, en el cual se ve el viaje que hacen los protagonistas hasta la ciudad de Ur. Este viaje de reclutamiento, en el cual, pues, viajan a Auringe, que sería la actual Jaén, que es una ciudad que están poco menos en pleno construcción en la época en la que se desarrolla la historia. Después, pues, veis que el Mediterráneo está completamente distinto. El mapa que hago aquí no me lo he sacado de la manga. Es el mapa que tendría el Mediterráneo si bajase el nivel a esa profundidad. Podéis ver que estaría unido el continente por varios puntos. Por un lado, el Estrecho de Gibraltar y también lo que es Italia, que prácticamente no se reconoce. Solo se ve en la puntita de la bota que está unida a lo que es el continente africano. Y la zona de Córcega, Sicilia, está casi unida, pero hay un pequeño estrecho que llega a separarlo porque la profundidad del Mediterráneo en este momento es mayor. Y bueno, después veis que existe la ciudad de Melt, que sería una ciudad más importante donde se desarrolla parte de la historia, es una ciudad bastante importante. Ahí se ve también la montaña sagrada de Melt, que sería la actual isla de Malta, una vez que todo eso quedase bajo el océano, años después. Y después también veis la Kaptara. Veis Kaptara, que es una ciudad que también, digamos, estaría en la costa griega. Una cosa que hoy en día obviamente no existiría. Existen montañas, existen volcanes, como podéis ver. Podéis situar ahí un poquito cómo serían los ríos en aquella época, mucho más largos en algunos casos. El Nilo, veis ahí que llegan a Bablot y después finalmente a Ur y después hacen el recorrido de vuelta por... Ahí también se ve cómo viajan hacia la isla de Chipre, que aquí es una península unida al continente, donde está el personaje de Noé, ahí donde se encuentra el personaje de Noé. Finalmente, como digo, vuelven ya por la parte de Siria, de Israel, etcétera. Viajan a Giza, donde veis que está representado muy pequeñito la Esfinge, y finalmente a ciudad de Soer, que sería una ciudad egipcia que obviamente ya no existiría. Volverían ya directamente de allí hacia, primero por el mar y después por la costa africana hasta la ciudad de Idboria. Ese es el recorrido que hacen los personajes. Arriba hay una leyenda donde dicen lo que tardan un año. Ese viaje que hacen, pues, tarda algo más de un año en producirse. Bien, ya poco más que decir, ya realmente hay poco más que añadir de la novela. Está, como podéis ver, es muy gruesa, entonces si lo queréis comprar el papel, el precio es un poco elevado, pero es que hay que tener en cuenta que es que son como dos novelas. Y creedme que yo no le gano prácticamente nada al libro. Simplemente el coste es porque como no
tengo capacidad para hacer una edición grande, pues se editan, digamos, de uno en uno, y el coste de cada libro pues es alto, pues son, como digo, son, es un, mucha extensión. Hay que tener en cuenta que también es que es como dos libros normales de buen grosor. Y pero si lo queréis conseguir en digital, está, lo tengo tirado de precio. O sea, podéis ver en Amazon el precio en el que lo tengo en digital, y vais a ver que es ridículo para una novela de esta extensión, porque realmente mi intención con ella no es ganar dinero, sino que a la gente lo lea y hace posible que le guste. Así que os invito a leerlo. Os agradecería que si lo leéis, que me dejéis algún comentario, porque lo ha leído bastante gente, pero no me han dejado ni un solo comentario. No sé, los comentarios que me han hecho en persona les ha encantado a todo el mundo y por el teléfono, pero en Amazon no sé si hay algún problema con los comentarios, pero no hay ni uno. Y bueno, espero que, como digo, que os guste. Aquellos que os guste la fantasía, este libro también, lo digo, no es para niños, ¿eh? No se os ocurra regalarle este libro a un niño. Hay que ser ya menos un joven, porque tiene escenas de violencia y escenas subidas de tono. O sea, no es una novela, está más que las anteriores, es una novela más adulta. O sea, es el libro de fantasía, pero para adultos. Y ya está, me enrolla muchísimo, es una descripción muy larga, es un libro muy largo, y como digo, espero que aquellos que queráis comprarlo, que os guste, y aquellos que todavía no habéis comprado ninguna, pues os animo a leerlas, porque creo que os van a gustar. Creo que si os gustan las novelas de fantasía, estas tres novelas os van a gustar y mucho. Y nada más, ya dejamos de autopromocionarme, y en el siguiente vídeo pues seguiremos tratando temas de, en esta cuestión, de historia. Hasta pronto.